Vols comprometre la felicitat i la tranquil·litat de ta casa amb uns tristos 100 megues? Doncs ho tens més fàcil que mai i es pots multiplicar per 10 fins a 1.000 megues. T'oferim en Adamo i és que volem enamorar-te amb la fibra més ràpida, sols per 36 euros, preu definitiu, no sumem més. I a més, si crides ara, ho tindràs a meitat de preu fins a final d'any. Adamo, la fibra més ràpida. Hola, molt bona vesprada. Estem en la plaça Escola Pia de Gandia i som a l'exterior. Ja veuen així part de la decoració, podríem dir, infraestructura relacionada amb les festes de Nadal. Molt, però que molt limitades. Però l'estació central no falla per als més menuts de casa per a pegar una volteta per el centre històric. Avui no anem a parlar del que és les ofertes, les atraccions a motiu de les festes de Nadal, sinó que anem a parlar d'un projecte que concretament du el nom de Nucli Taller d'Entrenament. Una proposta, que, de què es tracta? Pues es tracta d'obrir un centre integral per a promoure i desenvolupar el benestar físic i personal. Sona bé, veritat. De moment és una idea, però la gent, les joves que han pensat aquesta proposta la volen fer realitat. De moment ja han guanyat un premi en el concurs Emprende Innova Comparte Comunitat Valenciana. S'han emportat un dels premis i així tenen els autors d'aquest projecte que anem a conèixer al detall. A Marta Ferrer, dissenyadora industrial. Bona vesprada, Marta. Hola, bona vesprada. També el company Vicent Roc, graduat en Ciències de l'Exercici. Vicent, bona vesprada. Bona vesprada. I també Ivan, perquè era com a psicòleg. Ivan, bona vesprada. Bona vesprada. Bueno, sona molt bé, deia jo. Cada vegada ens agrada cuidar-nos, no estèticament per fora, sinó també la salut, que comporta molts aspectes. I jo crec que en les vessants professionals de cadascú està més que complet aquest projecte, però comenteu-nos de què es tracta exactament aquest nucli taller d'entrenament. Qui comença entre els tres? Jo mateixa. Nucli és una idea que sorgeix amb la necessitat de millorar la salut de les persones. I no sols a través de l'exercici, com és el meu cas, que porta temps entrenant, sinó també en la millora dels hàbits. I ja no sols en la millora dels hàbits, sinó de fer les coses bé. Tenim que fer exercici, però tenim que fer-lo bé per a evitar lesions, perquè al final volem que la gent es moga, però que es moga bé, i quan es moga bé, que es moga molt. Clar, des de la part de psicologia, l'aportació és, jo diria que necessària, no?, per aconseguir aquest espai integral. Clar, és complementar el que ha dit Vicente, que al final aquest control d'hàbits o crear aquests hàbits comporta un estat psicològic que siga òptim, al igual que, per exemple, el fet de que puguen fer els objectius o que si els objectius siguin clars en lo que el client o la clienta vulgui aconseguir, que siga de la millor forma possible. I com sorgís tota aquesta idea? Doncs un dia, bueno, estàvem parlant, estàvem fent exercici junts, que solem fer-lo junts, i van dir, per què no montem algo els tres que siga nostre i que promogam tot el que som nosaltres? I entonces van decidir prendre el pas i apuntar-nos al concurs este. I ens van ajudar des d'Acció contra l'Hambre a emprendre i a veure quins passos necessitem per a emprendre. Heu aconseguit el tercer premi en aquest concurs de la convocat per la Generalitat Valenciana per a joves emprenedors. És una idea de moment, però l'objectiu és fer-lo realitat, no? És centre integral per a promoure i desenvolupar el benestar físic i personal. Aneu cap a aquest objectiu, no? Sí, sí, ja estem mirant locals i estem intentant fer números, acotar-ho tot bé per a poder obrir en les millors condicions, sí. La idea és donar el millor servici en un espai compatible per a que les persones puguin desenvolupar l'activitat que vagin a fer dins d'aquest espai el millor possible. És a dir, avui en dia tindre l'espai suficient, el material suficient per a que en les circumstàncies que estem ara pues, estigui tot en les correctes condicions, que estigui net, que tinguin espai, que cap persona es senta agobiada per estar dins d'un espai.
Clar, dèiem, tu eres graduat en Ciències de l'Exercici, clar, estem parlant d'un espai que és molt més que un lloc on anar a fer exercici, no? Que quede, que quede ben clar. Exacte, no sols és vindre, fas la teua hora d'entrenament i te'n vas, sinó que dins d'aquesta hora d'entrenament la persona té que aprendre, la persona té que fer autònoma del seu benestar, del seu moviment, i ja no sols això, sinó donar-li ferramentes per a que fora d'aquest espai puga desenvolupar a lo millor una activitat física i s'habitue a fer-la també. La nostra idea és que siga un equip multidisciplinar, és a dir, que tant estiga com a entrenador, jo com a psicòleg i nutricionista també i fisioteràpia, és a dir, abarcar a la persona des de les diferents àrees de la salut per a que siga tot molt més complet. Més complet i personalitzat, perquè no es pot treballar en una fórmula estàndard, sinó que hi ha que anar persona per persona, sobretot des de l'aspecte psicològic, que això cadascú... Sí, això cadascú és un món, però hi ha un aspecte psicològic i també físic, o sigui, cada persona es maneja d'una forma, es comporta d'una forma, fa la sentadilla d'una forma, entonces cada un té les seues necessitats i els seus objectius, però això és la importància d'un treball que estigui ben individualitzat, que és per a nosaltres una de la nostra màxima en la metodologia que anem a gastar. Aquest aspecte novedós de tots els fronts coberts, tenim el producte i és important, i això és la part que el pertoca com a dissenyadora industrial, hi ha que vendre el producte i aprofitar totes les vies, totes les tecnologies per a oferir el producte. Clar, sí, perquè una cosa és el que acabes de dir tu, tindré un bon producte, i una altra que el client objectiu l'assimile o el reba, perquè per molt que el tingui, si no és ben bé o no es transmetix de la forma que toca, no arribarà als nostres clients i no podrem afectar a tots aquests o influir en ells d'una bona manera. Jo no sé si la imatge ja la teniu clara o esteu treballant en ella. A veure, tenim uns bocetos, però encara estem desenvolupant-ho, sí. Dissenyadora industrial, molt de temps treballant, ja has manpres, o estàs centrada ara en este projecte, en quant a l'experiència? Sí, ara, bueno, he treballat de dissenyadora industrial, també de disseny gràfic i fent treballs així no més personals, però ara estic més centrada en aquest projecte i volem treure-lo avant el abans possible. Vicent, en el teu cas, com a graduat en Ciències de l'Exercici, tu coneixes molt bé aquest àmbit que estem parlant de l'esport i de la constància. Portes uns quants anys ja, no?, treballant. Jo ara mateix porto ben bé més de 6 anys com a entrenador personal, treballant així a Gandia i en una experiència a l'estranger que vaig tindre. I només acabar la carrera, en un amic vaig obrir un centre ja d'entrenament, però clar, bueno, per circumstàncies de la vida que ens vam anar els dos a l'estranger, pues, van tindre que tancar-ho, però quan vaig tornar em vaig donar compte que realment n'hi ha necessitats en la població que es necessiten cobrir, i la gent té en les seues mans la capacitat de millorar la seva salut, que no és simplement anar al metge i tornar a casa i prendre's la pastilla, sinó que el que volem és no generar aquesta dependència d'altres persones, sinó que al final la salut està en la seva mà. Aleshores es poden fer moltes coses molt xules, molt divertides, que generen, i el meu company Ivan ho dirà també, que generen adherència i que generen un estil de vida on la persona, com he dit abans, es cuide als demés, i ja no sols això, també entenem que la filosofia de cuidar-se és cuidar també el planeta, i més com estan les coses ara també. És crear un poc aquesta addicció saludable, entre cometes, que tant costa. Suposa que, Ivan, tu ja tens experiència en psicologia, això és tot un repte relacionat també des de la psicologia en el món de l'esport. Clar, jo vaig fer el màster de psicologia de l'esport, he treballat sempre en deportistes, no?, i en gent que es dedica a maximitzar el rendiment, i ara en esta perspectiva de millora d'hàbits, i jo crec que, com ha dit Vicente, que a pesar de l'època aquesta que estem passant, sí que es veu que la gent té més predisposició a cuidar-se, sí. I es dona compte més de que la salut és molt important i està més de la seva mà que des d'un altre vies, és donar aquest xicotet canvi de visió i generar aquests
aquests hàbits perquè la persona, com ha dit Vicente, siga més autònoma. Alhora, el que volem dins de nucli és que la persona siga, o sigui, arribi un moment en el que no faci falta que estigui amb nosaltres. És a dir, que ells, per el que siga, puguen fer exercici en casa, saber el per què fan l'exercici, com fer l'exercici, quan fer l'exercici i totes aquestes vies que van, que al final és això, és un hàbit, una conducta que ja està mantesa en el temps. Perquè l'hàbit sempre és una qüestió complicada i per això necessitem més ajuda des de la part psicològica i també, comentem, gent que vulgui iniciar-se, però també esportistes ja, podríem dir, en una trajectòria, no? Exacte. Nosaltres volem abarcar des de la persona que vol començar a fer exercici físic fins a les persones que ja estan fent exercici o les persones que, com ha dit Ivan, busquen millorar el seu rendiment, des d'esportistes que volen ser o acabar siguent professionals o ja esportistes professionals. A més de, sobretot n'hi ha un sector molt important que busca rendiment a curt plaç, com són les opositores i els opositors, tant de policia o de bombers o de l'exèrcit o de la Guàrdia Civil, per exemple. Bueno, són molts fronts, com dèiem. Perspectiva de gènere, també present en aquest projecte. Sí, volem que estigui molt present en aquest projecte perquè les dones, en específic, no es senten còmodes en general, val? No sí. Es senten còmodes en aquest tipus d'ambient i volem prendre mesures com, per exemple, declarar punt violeta l'espai, que no es senten, com si diguem, atacades i que, per exemple, volem desmitificar el fet de que les dones no puguen exercitar o treballar la força, que la força és un dels pilars bàsics per a la salut. Per exemple. Bueno, veieu que teniu les coses molt clares, així és que vos desitgem molta sort. De moment ja aquest reconeixement en aquest concurs, en aquesta iniciativa Emprende, Innova, Comparte, Comunitat Valenciana, en aquest tercer premi, tres joves emprenedors en Gandia, que dugueu a terme aquesta vostra iniciativa de nucli taller d'entrenament per al benestar físic i personal. Quan ho tingueu ja en marxa, ens aviseu i anem a fer una visita. Moltes gràcies, Marta, Vicent i Ivan. Gràcies. I ànim a per totes. Gràcies. Moltes gràcies. Posem nosaltres el punt i seguit, perquè ara saben que el dia 31 de desembre acaba l'any i podem acabar-ho amb bona música i en la companyia de José Vicenç en Telesafor, perquè preparem un programa especial, los 40 Stage. Què han de fer vostès? És molt fàcil, enviar-nos un vídeo, fent una dedicació, el nostre company busca el videoclip i amb això farem aquest programa especial final d'any amb moltes sorpreses, però anem corrents a l'estudi de los 40 perquè allà ens espera José Vicenç i us ho contem tot. Los 40 Stage especial Nochevieja. Los 40. ¿Quieres ser el protagonista en fin de año y ser tú quien elija lo que suene en 2021? Los 40 Stage presenta el especial Nochevieja. Los videoclips que tú nos pidas en un programa donde tú serás el protagonista. José Vicenç te trae los mejores clips con conexiones con todo el país y con tus peticiones a través del 636-724366. Repito, ¿vale? 636-724366. 636-724366. Grábanos un vídeo en horizontal y pide el clip que te gustaría ver y oír esta noche vieja en la tele de Gandía y Comarca. Recuerda, 636-724366. Tú nos pides y los 40 Stage lo hace posible. Seguim en el temps de Magazine i ara anem a parlar del que passarà l'últim dia de l'any, del 2020. I és que a Telesafor, la televisió d'este grup mediàtic, la televisió de Gandia i la Comarca, anem a acomiadar el 2020 amb bona música de la mà. Ja saben que parlar de música en esta casa és parlar del nostre company José Vicenç. José, muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Dani? ¿Cómo estás? Bueno, yo en radio lo estamos anunciando desde hace ya mucho tiempo, televisión también, ese programa especial, los 40 Stage, el último día del año, el día 31, la gente puede, no es que pueda, es que debe participar. Porque ¿de qué se trata ese especial Los 40 Stage? Claro, lo que queremos hacer aquí en Telesafor y en concreto en Los 40 es hacer partícipe a todo el mundo de este día especial. Va a ser una noche diferente, como todos sabemos, pero la queremos hacer especial, no por ello va a ser, vamos a involucrar a todo el mundo que quiera participar en el programa, en este especial Los 40 Stage. Lo que queremos hacer es que la gente se grabe en un vídeo de manera horizontal, es decir... Importante. Aquí tenemos... Yo lo voy a indicar aquí para... Esto es como un tutorial de YouTube. Exacto. Así, no.
Ah, sí, sí, o sea, como... Y siempre ¿no? enfocando sí. hacia uno mismo, claro. Efectivamente, nos grabamos aquí un vídeo y en el vídeo nos presentamos y presentamos o dedicamos un videoclip, el clip que queréis ver en la televisión en esta noche. Nosotros lo prepararemos y lo emitiremos esa noche. Saldréis en la tele, saldrán todos los espectadores que quieran participar y podrán añadirse a esta gran familia de los 40 Stage de Telesafor en esta noche del 31. Recordemos que el programa arrancará a las 10 de la noche, será la antesala de la gran noche de fin de año, con lo cual, pues mientras cenamos, podemos echarnos unas risas viéndonos en la tele y al mismo tiempo, pues escuchando la música que más queremos o dedicando una canción a la persona que queremos. Eso iba a decirte, porque pueden desde dedicar, decir a quién quieren, por qué le envían esa canción, a quién odian y por qué le envían esa canción, que también puede ser, o porque también puede ser que elijan esa canción porque les ha marcado de alguna forma especial. Es decir, motivos también nos pueden decir, porque hay muchos. Claro, porque este año 2020 ha dado mucho de sí. Entonces, entonces pues quizás podemos sacar un lado positivo, un lado amable, que es lo que queremos transmitir aquí en la tele, ¿no? Ese guiño a la música de una manera simpática, haciendo pues una dedicatoria, quizás, no sé, una mención especial a alguien en concreto o una experiencia que hayamos pasado en este año y queremos hacerla partícipe a todos los televidentes en esa noche, ¿no? En definitiva, lo que se trata es de que Telesafor sea partícipe en la cena, en la antesala de la noche del año, la última noche del año, y por eso esta idea tan espectacular, porque decimos que no es una idea novedosa, porque los 40 hace muchísimos años tuvieron esta original idea en la radio. Yo no había nacido, me parece, pero sí que es cierto que se dedicaban canciones y bueno, pues ahora queremos recuperar esa esencia de antaño con este programa especial de los 40 Stage. Recordemos el teléfono, si te parece. Creo, no sé si lo hemos dicho todavía, el número de teléfono. Todavía no, pero es el 636-724366. 636-724366. Es el como no hay dos sin tres, yo lo repito una tercera vez. 636-724366. Llamar, grabar así, en horizontal, hacer una petición musical, tú coges el videoclip y lo pones. Creo que... Hay cabida toda, ¿eh? Incluso peticiones de forma individual, que se reúna toda la familia, los amigos, puede aparecer hasta el apuntador en el vídeo, quien quiera. Todos, y cuanto más simpático, yo creo que mucho mejor, porque así pues haremos y nos reiremos y veremos pues la gracia un poquito de esa noche y ver un poquito cómo nos relacionamos entre la familia esa noche o no más de 10 personas de momento, con lo cual hay que decirlo, pero bueno, vamos a intentar estar todos en ese vídeo, vamos a motivar un poquito al público a que participe y a que pidáis la canción que queráis, cualquiera, o sea, aquí no hay filtros, lo que queráis. Lo que acabas de decir, pero una cosa, ¿hay videoclips para todas? Hay videoclips para todas. Sí. Bueno, no os lo imagináis, aquí el almacén musical que tenemos en los 40 Stage y tenemos cavidad. Bueno, me pedías el otro día un videoclip de Rafael Acarra, te lo pongo, no hay problema, Rafael Acarra cabe en el programa. Sí, ¿por qué no? Rafael Acarra. Eso iba a decirte, yo creo, dudo, no sé si ahora te voy a pedir una de Rafael Acarra, porque hay muchas que podrían servir. Una de Rafael también, porque yo creo que estos meses atrás de confinamiento, esa canción de Hoy saldré por la noche, un poco con la ironía de que no nos deja salir por la noche, yo creo que con música nos autoconvencemos de esas medidas de seguridad. Igual te pido una de Rafael. Mira. Pues mira, si me pides el último videoclip, que tiene una colaboración con muchísimos artistas, sí. Y de verdad que todos los días es Navidad, es el mensaje que él quiere transmitir en esta canción inédita que estrena en estos días, y que, bueno, vemos a un Rafael relleno de juventud y vamos, está a tope, porque además, no sé exactamente la edad que tiene, pero se va a la palabra reinventar, no sé, cada vez me gusta menos, pero nos va sorprendiendo cada año y está ahí con fuerza y con ganas, así es que,
Pues mira, seguramente me quedo con Rafael para hacerte la petición. Claro, yo lo que estoy intentando transmitirte es que con los 77 años que tiene este hombre, está hecho un máquina, está hecho un toro, y bueno, ahí está dando el callo. Todas las noches, o casi todas las nochebuenas, los vemos siempre en otras televisiones, en la televisión pública en nuestro país, haciendo un especial y tal. Pues él, este año, va a ser el partícipe seguro de nuestro especial. Seguro que todo el mundo esa noche va a poner Telesafor y vamos a disfrutar todos de este especial Los 40 Stage, que queremos que todo el mundo sea partícipe, toda la comarca de la Safor y, bueno, comarcas vecinas que nos estén viendo y que, bueno, quieran añadirse un poquito. Y estén donde estén, porque nos pueden ver por Telesafor y también por la web, por streaming en la web telesafor.com. Que estás en la China, no hay problema. Que estás en Alaska, no hay problema. Donde llegue la señal de internet, allí nos puedes ver en telesafor.com. A las 10 arranca, el día 31, último día del año 2020, arranca a las 10 ese programa especial Los 40 Stage. Ya sabemos que tenemos a Rafael Acarrá, sabemos que vamos a tener a Rafael, así es que de vostés depende, esperen que vostés participen, envíen. Vamos a recordar 636-724366. Enviar el vídeo grabado en forma horizontal, hacer la petición y tú ya rescatas el videoclip. Rescatamos el videoclip y además otra de las novedades para este especial, lo que vamos a hacer es que nos vamos a poner en contacto con los compañeros de Los 40 en todo el país, en un montón de emisoras de Los 40, para que nos den un poco el punto de vista cómo ha sido este año en cada uno de los puntos más estratégicos de la geografía y que pues nos dediquen una canción también, ¿por qué no? Son compañeros que activamente han participado con nosotros en infinidad de trabajos y bueno, queremos que también tengan su protagonismo y que pues participen, ¿no? Por eso vamos a llamar por vía Skype a los compañeros de Los 40 en las emisoras del país para que nos feliciten la Navidad y también participen en el programa. Bueno, que no os ha quedado tener el número de teléfono, recuerda. 636-724366. Pues ese es el número de teléfono al que vosotros pueden cridar, ya saben, para presir en la tele, presir en Telesafor, la televisión de la comarca, y para el día 31, acomiadar la año música, am alegría, am humor. Que se me olvide, no se me olvide que este año cumplimos 40 años, los 40 de los 40, Gandía, y que ese año no ha podido celebrarse por motivos que todos conocemos, pero que el próximo año vamos a celebrar ese 40 aniversario, eso por supuesto, no nos quepa ninguna duda, que nos vamos a reinventar, que vamos a salir entre todos de estos, con la colaboración de todos los que nos estáis viendo y todo el mundo que seguro que va a colaborar para cuidarse, para estar en casa y para que pronto podamos hacer fiestas, celebrar y, por supuesto, soplar las velas del 40 aniversario de los 40 Gandía. Así es, eso está pendiente. Por cierto, decía yo que 636-724366, donde enviaré ese vídeo, grabado así, en horizontal, bien enfocado, para salir bien guapo, y digo bien guapo en la tele, en Telesafor, porque hace un par de semanas, una semana, unos días, que estamos con alta definición. Es decir, la calidad de la imagen es perfecta, es lo más de lo más. Por eso decía yo que salimos aún más guapos. Es como si le pusiéramos ahora la media a la cámara, como hacía Sara Montiel. Es decir, salimos bien guapos, hay que aprovecharlo. Pero además, fíjate de una cosa importantísima, y es que somos la única televisión local ahora mismo que existe que tenemos este plus y que tenemos esta alta definición, este HD, con lo cual pues es súper importante valorar esto, gracias a los compañeros de la tele que han hecho posible esta idea, técnicos, realizadores, cámaras y todo el mundo que ha participado para que Telesafor... Guionistas, ¿no? Producción, todo, maquillaje, todo, peluquería... Todos somos partícipes de esta alta definición, de este salto de calidad que ha dado la televisión de Gandía y Comarca, no olvidemos, la televisión de Gandía y Comarca, Telesafor. Y todo eso gratis. Ay, ¿qué más podemos pedir? Nada más. Bueno, José Vicens, no sé si tienes alguna cosita más que contarme, porque hay alguien que te va apuntando por ahí para que no se te olvide nada. Coméntame. Tengo un buen apuntador por ahí. Nuestro EGM, que no se nos olvide, los 40 Gandía. Hemos salido en esta última oleada, la tercera del año, con 15.000 oyentes, récord, somos la emisora musical más escuchada en Gandía y en toda la comarca, con mucha diferencia con nuestro siguiente perseguidor, con lo cual estamos súper contentos de que la gente nos siga apoyando, de que esté al otro lado cada día, ya sabéis, 24 horas con todos los éxitos, en la número 1, 96.5, los 40 Gandía, así que gracias a todos los 15.000 y los que están por venir, que van a ser muchísimos más, por confiar con la cadena musical más importante del país. Y además, una cosa, hablando del EGM, por último, por lo que respecta al grupo Radio Gandía Ser, hay oyentes cada vez
que utilizan las nuevas tecnologías para escucharnos a través de la web, radiogandia.net. Es decir, que vamos sumando esas nuevas generaciones que utilizan otros soportes, otras vías para escuchar la radio, aparte de la 104.3 de FM o la 1584 de onda media, las nuevas generaciones con las nuevas tecnologías. Sí, además cabe decir que tenemos dos vías para poder acceder al player de las radios, tanto la SER como las emisoras musicales del grupo, como es radiogandia.net. Ahí están los emoticonos de cada una de las emisoras para poder ver, para poder escuchar, mejor dicho, online cada una de las emisoras, tanto la SER en onda media, en FM y las emisoras musicales. Y también play.radiogandia.net es otro link, es otra URL para poder escuchar la emisora que queramos a través de internet con una altísima calidad y desde cualquier punto del mundo. Con lo cual, mejor imposible. Creo que entre todos sumamos más. Todos juntos sumamos muchísimo y el grupo Radio Gandía está que se sale. Oye, que si no nos echan, no acabamos. Bueno, pues, número de teléfono al que tienen que enviar esas peticiones. 636-724-366. Repito, 636-724-366. Así de fácil. Muy bien, perfecto. Pues ese es el número de teléfono. Esperemos esos vídeos para dir adeu este 2020, en especial en Telesafor, en el especial Los 40 Stage. ¡Feliz año! Sí, aún queda... Sí, esperemos que el 2021 sea más agradable que este 2020. De todos depende. Nada, un placer. Y espero que tengas mucha, pero que mucha faena con los vídeos, ¿vale? Espero tu vídeo. Adiós. Posem el punt i final amb este especial Los 40 Stage en Telesafor. Vosaltres heu de participar enviant aquests vídeos al 636-724-366. Gràcies per estar ahí i fins al pròxim programa. Presentando un libro de los que me ha gustado, de que me encanta por la persona que es, muy navideño por cierto, y es de Víctor Rubio, una persona que conozco personalmente, sé los valores de la vida que tiene, sé lo luchador que es, y es una persona que, bueno, pues se compró un libro de una persona que, como estaba diciendo, conozco y que respeto y que creo en sus valores. Por ello, ahora voy a aprovechar los pequeños días de descanso que tenemos en estas fechas navideñas para sentarme y leerlo. Se llama Siempre Preparado, Gestiona, Afronta y Lidera tu Vida. Y ese es el libro que estoy convencido, además, que a nivel personal, a nivel profesional, me va a ayudar mucho en nuestro día a día y momentos complicados, muy complejos, y que el que ha pasado por muchas cosas buenas y malas en su vida, cómo las cuenta, cómo no nos quiere, pues, ayudar a que tengamos que conseguir nuestra meta, tanto profesional como personal, pues creo que es un libro que me va a venir fenomenal. Pues nada, este es el libro que yo recomiendo, Siempre Preparado, de Víctor Rubio. Un placer tenerlo en mis manos, haberlo comprado, y os contaré qué tal es. Gracias. Hola, bona vesprada, sóc Joan Negre, arqueòleg municipal a l'Ajuntament de Gandia, i estic molt content perquè les companyes i companys de les biblioteques públiques de Gandia m'han demanat que vos recomani un llibre per a aquestes festes. He pensat en un llibre justament sobre història i arqueologia de les nostres comarques, un llibre recentment publicat per Ferran García Oliver a l'editorial Afers, que és Una comunitat humana al llarg de la història a la Safor. Aquest volum és un recull d'articles sobre la nostra història medieval, sobre els arxius, sobre aquelles disciplines a les quals es dedicava Vicent Olaso, ja que aquest llibre serveix també com a homenatge a ell. Pense que tots els que vos interessa la història de la nostra comarca és un llibre que heu de llegir i que pense que vos interessarà molt, i espero que el disfruteu durant aquestes festes. Molt bones festes i fins pronte.
Vols comprometre la felicitat i la tranquil·litat de ta casa amb uns tristos 100 megues? Doncs ho tens més fàcil que mai i es pots multiplicar per 10 fins a 1.000 megues. T'oferim en Adamo i és que volem enamorar-te amb la fibra més ràpida, sols per 36 euros, preu definitiu, no sumem més. I a més, si crides ara, ho tindràs a meitat de preu fins a final d'any. Adamo, la fibra més ràpida.